Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bienvenidos al canal Dreamy Nailé. Yo soy Nay y el día de hoy me van a acompañar, como les mostré en el primer clip, ese frasco hermoso de vidrio con tapa de bambú, pero ese es el pequeño. Yo compré dos, se los compartí en un video anterior de compras. Así que el día de hoy voy a ir a Walmart en la sucursal Buenavista. Voy a estar buscando esos contenedores, pero los que son medianos, porque quiero cambiar unos que tengo que son de prichos, de tapa metálica. Así que yo espero tener suerte y encontrarlos. Así que acompáñenme con el video del día de hoy. Y vamos a comenzar. Les voy a compartir todas las novedades y liquidaciones que encontré el día de hoy en Walmart. Y lo primero es este set de cubiertos que está hermoso. Tiene un costo de 379 pesos. Son 16 piezas. El mango es de plástico. Simula ser de mármol. Está ese que es en color negro y el otro que es en color blanco. Los dos me gustaron muchísimo. Ahí vienen cuatro tenedores, cuatro cuchillos, cuatro cucharas soperas y cuatro cafeteras. De los dos, a mí el que más me gustó fue el de color blanco. A ver, díganme ustedes en los comentarios cuál de los dos modelos les gustó más. Esperemos que lleguen a liquidación y a rebaja estos cubiertos hermosos. Y miren, ya volvieron a surtir todas estas cajitas de papel que traen su tapa. Estas salieron en color gris, en negro y también en color, color natural, ese color como beige. Ya las volvieron a surtir. También estas otras que son unos cubos. Ahí trato de enfocarles un poquito las medidas por si a ustedes les gustan. Están preciosas. Yo las pasé por el checador y ya están a su precio normal. Ya no están en liquidación. Me parece que estas y las que tienen tapa estuvieron en liquidación, pero ahorita ya no. Ya están a su precio normal. Solo volvieron a surtir este tipo de cajitas. Y en 185.15 ya está esta Ficus lirata, que es una pandurata. Se las quería compartir porque ahorita las van a ver ustedes y me pone triste ver esas plantas así. Están ya como quemaditas, están marchitas. Esta planta en especial es de mucho sol indirecto, muchísimo sol indirecto. Y aquí pues en Walmart para nada les da el sol. Y vean cómo se están poniendo ya sus hojitas, súper feo. Aquí yo rescaté estas dos que bajé, están hermosas. Estas me parece que cuando llegaron tenían un costo como de 580, algo así. Porque esta planta pues sí es de interior, pero sí es cara. Y esta, vean, ya tiene estas dos hojitas que son nuevas y se ve por el color, que es un verde muy muy clarito. Pero ya no tiene la parte de abajo quemado y aparte falta como limpiarle. Esa es la hoja más grande que tiene y hace falta como limpiarlas. Así que bueno, si a ustedes les interesa adquirir una, ahorita es cuando. Ya está a 185 pesos, mucho pues más económico que cuando llegaron a Walmart. Y miren, este estante lo tienen en la parte de la entrada donde están las cajas, casi enfrente de Prichos. Todo esto es lo que queda de la colección del 10 de mayo. Y estos vasos están hermosos. Ahí dice que cuestan 69 pesos, pero no. Ustedes, yo se los compartí también en un video de compras que yo compré cuatro y me costaron 69 pesos. Pero ahorita ya pasan a 48.03. Ya están en su primera liquidación y solamente hay estos. Así que yo dudo que lleguen a su última liquidación porque están preciosos. También estas copas costaban 69 pesos y también tienen el filo en color dorado y ya pasan también a 48.03. Estas ya no las, yo por lo regular visito tres Walmarts, que son los que me quedan más cerquita, y de los tres solamente los he visto aquí en Walmart Buenavista. En los otros que he visitado ya no hay nada de estos vasos y nada de estas copas. Así que si ustedes los ven y les interesa, pues ahora es cuando, porque dudo mucho que lleguen a su última liquidación. Y también encontré este organizador para aretes que se me hizo muy práctico y muy peculiar. Es como una cajita, un rectángulo, y se pone así paradito.
y vas sacando las cajitas como las puertitas y ahí es donde vas colgando tus aretes y tus collares. Ahí les enfoco un poquito las medidas para que ustedes vean. Todo es de acrílico y tiene un costo de 199 pesos. Yo no lo había visto hasta ahorita. Y también este reloj, todo el contorno es en color rose gold. También las manecillas, está enorme, está grandísimo de verdad. Ahí les enfoco un poquito para que vean el color rose gold. Lo mismo que las manecillas, los números están grandes. Si a ustedes les gusta, tiene un costo de 499 pesos. También es novedad aquí porque no lo habían traído. Y pasándonos ahora al área de comida, porque me di una vueltecita, también quiero compartirles y recomendarles esta crema de cacahuate. Es de la marca de Bodega Aurrerá y también de Walmart. Es libre de azúcares. Lo único que tiene es cacahuate. Es su único ingrediente. Nada de las marcas como Aladino, otro tipo de marcas que le agregan azúcar a la crema de cacahuate. Esta no, esta es libre de azúcar y pues de otros aditamentos. Esta solamente tiene cacahuate. Así que se las recomiendo mucho, la vi y quise compartirles. Tiene un costo de 63 pesos. Y miren, también encontré este juego de sartenes, es de la marca Tefal, tiene un costo de 349.03, ya están en su primera liquidación. Vean, son estos dos sartenes, ahí trato de enfocarles un poquito las medidas de los sartenes. Uno es de 20 centímetros y el otro es de 24 centímetros. La caja se siente bastante pesadita. Estaba buscando dónde venían las instrucciones o para qué tipo de estufas es apto. Ahí les muestro un poquito. Ahí vienen los dibujitos para que ustedes vean si les interesa y si los pueden encontrar en su Walmart para que sepan si funciona para su tipo de estufa. Y bueno, también encontramos, ahorita les comparto, es que siento que luego me avanzo. Pero vean, aquí está. Este plato también es de la colección del 10 de mayo. Tiene un costo de 104.03. Es como un botanero. Es en color rose gold. Pero vean ahí como cuando le da la luz se ve como que de repente plateado. En la parte del centro tiene así como ese platito para que ahí puedas poner algún aderezo. Y ahí les muestro un poquito el código. Está enorme, está bastante grande. Y ya está en su primera liquidación. Yo creo que poco a poco van a ir cayendo las cosas del 10 de mayo en liquidación. Los vasos, las copas y este platito ya está en liquidación. Esta es una rebaja de 479 pesos. Ya está a 399 pesos. Es una repisa perchero. Si a ustedes andan buscando alguna repisa, esta se me hizo muy bonita. Tiene también cuatro espacios ahí y es de color chocolate. Ahorita ahí les enfoco las medidas. 58.8 centímetros por 10 centímetros por 23. Ya está también en rebaja. Esta no es liquidación, es solo una rebaja. La rebaja más o menos es de 100 pesos, pero pues ya podemos ahorrar, qué mejor. Y miren esta novedad que encontré para este calor. Son estos moldes para hacer paletas de hielo. Estas que son en forma de sandía tienen un costo de 104 pesos. La sandía es como de silicón. Siento que se va a desmoldar muy fácil la paleta. Nunca he tenido algún molde así. Pero la forma se me hizo muy peculiar y muy bonita. También encontré estos otros que son para hacer paletas en forma de unicornio. Viene el molde con su palito. Viene en color rosa. Solamente había uno en color rosa, de hecho. Y todos los demás eran en color azul. También es como de silicón. Ese tiene un costo de 99 pesos. Y también está este otro molde, este trae tres para hacer tres paletas, tiene un costo de 55 pesos. Estas son como las paletas famosas de lápiz, así se me figuran, puedes hacerlas de grosella, de fresa. Y miren, son esos tres colores, el rosa, el azul y el color naranja. Estas les digo que cuestan 55 pesos de los tres, estas son las más económicas.
Y también estos vasos yo no los había visto y se me hicieron muy coquetos, muy peculiares. Tienen un costo de 129 pesos. En la parte de adentro tiene como el vaso y afuera tiene como ese acrílico transparente. También la tapa es de acrílico. Uno es en color rosita, como en color fucsia, y el otro en color un azul turquesa, y cambian de color. Dice ahí que si tú a tu bebida le agregas hielos, va a cambiar de color. No sé si se haga como un moradito o cambie bastante de color. Ese sería el otro color, que es como un azul turquesa, muy bajito. Cuéntenme en los comentarios cuál de los dos colores les gusta más, el fucsia o ese azul como turquesa. Los dos tienen la misma etiqueta, que cambian de color cuando a tu bebida le agregas hielos. Y miren, estoy en el pasillo y quería mostrarles estos porque lo vi para Andrea. Es una taza de entrenamiento con ábaco. Me llamó la atención por las bolitas. Miren qué bonita está. Y hay en estos colores, miren, es el rosa, verde y como color menta. Pero acabo de ir al checador porque no tiene precio. ¿Y en cuánto creen que está? 1780 y tantos, .02, como si estuviera en segunda liquidación. Pero pueden creer este vaso en 1700 pesos, o sea, no ni al caso. O sea, carísimo. ¿Y quién va a pagar? Yo siento que por un vaso, 1700 pesos, tache. Y miren, también en las tazas ya comenzaron las liquidaciones. Esta de 99 pesos ya está a 69.03. Estas tienen algunas palabras escritas ahí en inglés y también tiene su mango o su agarradera en color morado. La base también tiene en color dorado, también así es el color. Poco a poco yo creo que las liquidaciones de todos estos productos van a ir cayendo. Yo creo que estas sí llegan a lo mejor a su última liquidación. También están estas que tienen su asa en color azul. Igual de 99 ya están más económicas a 69.03. Y vean este hermoso bajo plato, me encantó. Es de plástico, pero simula ser madera. Ahí tiene todas esas líneas hermosas que nos encantan de la madera, que se vea así. Ahí les muestro un poquito el código. Y están súper bonitos. Estos no tenían precio, pero lo fui a checar y me parece que cuestan $49.90, 50 pesos. No sé, estos yo no los había visto. No sé si sean de la colección del 10 de mayo y pronto vayan a estar en liquidación, que se les haya olvidado sacar ese producto porque yo no lo había visto. Esperemos que sí. También vean, esta toalla de 224 pesos ya está en su primera liquidación. Es como un cisne y encontré todo el juego. Todo el juego de la toalla. Ahí les muestro un poquito los colores. Se ve que está grande. Ahorita les voy a mostrar también. Hay varias, vean, hay varias toallas todavía en primera liquidación. 167.03. El juego también tiene un dispensador y un tapete. Miren, este es el tapete de 219 a 167.03. El tapete es este, tiene como una corona haciendo juego y dice Princess. Está muy bonito como para el cuarto de una pequeña. O sea, a ustedes les gustan este tipo de colores, quedaría perfecto a lo mejor el tapete en el baño o al pie de su cama. El dispensador de 129 pesos ya está a 97.03. Miren, es este cisne y dice Princess. Esos son los colores que tiene. Ahí les voy a mostrar el primer dispensador. Pero yo creo que a ese le cambiaron su aplicador o su dispensador de la parte de arriba, porque vean, ese es en color plateado y todos los demás están como en color azulito turquesa. Así que bueno, ese también ya está en liquidación. Todo el juego está el dispensador, el tapete y la toalla también. Y ahora les voy a compartir las novedades que encontré de la marca My Shop. En esta ocasión encontré
Tazas, vean qué bonitas están. La taza rosita tiene un arco iris. Vean qué bonito está. Está grabado, tiene relieve, pues no es plano. La otra tiene el color azulito turquesa o verdecito. Tiene esa estrella. Y el último, el color lila, tiene una nube. Falta el color azul, pero aquí no había llegado. No sé, me imagino que sí va a llegar o no sé si ya volaron porque apenas estaban poniendo esta mercancía. Miren, esta es otro modelo de taza, pero de esta solo está la estrella. Me imagino que igual van a sacar el arco iris o a lo mejor la nube. Tienen un costo de $99. También están esos otros modelos de tazas, esos ya los habíamos visto. Y miren, este platito tan bonito es como un arco iris con su nube. Tienen un costo de $59. Creo que en Bodega Aurrerá también trajeron algunos parecidos. Este platito es una luna y ese tiene un costo de 49.90. Están muy bonitos. Estos sí son como de cerámica, no son de melamina, así que súper bonitos. Y bueno, les cuento que no encontré en este Walmart, en esta sucursal, los frascos que vine a buscar. Así que me voy a dar vuelta a otro Walmart para buscar estos frascos. Yo he hecho ya aquí, no había ni uno. Ni el chico, ni el mediano, ni el grande. Ya no había ninguno. Volaron, así que espero encontrarlos. Les mando muchas bendiciones. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.